Okay. Hi. Hola, hola, hola. Itzel, dime si me puedes oír en el chat. Yay, okay. Okay, bien. So, no sé cómo va a ir este entrenamiento, porque para mí, yo todo el tiempo digo que mi español no es lo mejor, pero de cualquier manera me van a entender. Okay, so primeramente, mi nombre es Jessica Villarreal, yo vivo en Dallas, soy una directora estrella en Dallas, he estado con la compañía desde 2011, soy ya casi 10 o más que 10 años, no casi, pero más que 10 años. Y a mí me encanta todo lo que hago en la posición de un líder es lo que para mí es lo que me gusta más del negocio. Cuando yo empecé, les voy a dar nomás un poquito de cómo empecé. Cuando yo empecé, yo nunca había estado en un negocio de direct sales, nunca, nunca, no sabía qué era. Yo ni sabía qué era Sensi. Yo nunca había usado un producto, nunca tenía una calentadora. Yo ni sabía que ellos vendían calentadoras. Cuando yo empecé hace 10 años, yo trabajaba con mi prima en otro negocio que yo tengo y estábamos buscando una manera de hacer. Yo estaba mandando a mis niños a una escuela privada. Y me estaban cobrando $500 por hijo, por mi niña y 500 por mi hijo. O so, casi $1,000 estaba pagando al mes para mandarlos a una escuela privada. Y yo quería que eso viniera de otra manera. No quería que saliera en el cheque que estaba trabajando o en el cheque de mi negocio que tenía ese tiempo. So, yo estaba buscando una manera donde yo podía hacer algo al lado, como muchos de nosotros. Pero cuando yo empecé era un poquito diferente de muchos, porque muchos, cuando ellos comienzan, ellos ya han usado el producto, ya saben que les encantan los olores, las calentadoras. Y eso no era como yo empecé. Yo solamente empecé porque quería $1,000. Y vi que a lo mejor este podía ser una manera que podía hacer eso. Yo conocí mi sponsor, que es Lucy. Yo la conocí, yo no, no la sabía. Yo no conocía a Lucy antes de Sensi. Y mi prima estaba casada, a ese tiempo Lucy estaba casada con su primo. So ella me dijo un día nomás hablando en una conversación en el trabajo, me dijo, oh, debes de ver qué es Sensi. Dije, ¿qué es Sensi? Dijo, mi primo está casada con una muchacha que ya vende Sensi. Y dije, pues, ¿qué es eso? Y yo le hablé a Lucy ese lunes y ese miércoles nos íbamos a encontrar en una junta que tenía mi Superstar Director ese viernes, pero yo soy una persona que quiero ir a ver todo, quiero saber todo antes que yo haga una decisión. So fui en línea y fui a Sensi.com y vi de todo lo que era, cuando empezaron, quién era el CEO, cómo era la compañía, qué es lo que vendía, a ese tiempo no tenían tanto como hoy, pero qué es lo que vendían. Y yo dije, $99, a mí, sí. Lo menos me quedo con la calentadora y las ceras. So empecé. So así es como quedó. Eso es cuando empecé. Y cuando yo empecé, yo dije, voy a empezar, pero le voy a dar todo. Porque en muchas cosas que yo empezaba antes, empezaba y nunca terminaba o nunca trataba. Y yo dije, si lo voy a hacer, lo voy a hacer 100%, no 50%. So, yo empecé y cuando empecé, a mí empecé duro. Creo que I earned annual mentor
Ese primer año inscribí casi 35 personas ese primer año. Ese primer año yo agarré el trip to the Dominican. Ese era el primero que teníamos en el Dominican. Y yo y mi esposo fuimos a ese. I earned it para mí y luego yo pagué para que él fuera. Y so, todo empezó bien rápido. Y no tenía tiempo o no sabía de sistemas. So, no era algo que yo nomás estaba haciendo lo que todos me estaban diciendo. Yo me subía cada sábado en el call que tenía Becca Levi. Becca Levi es una de mis superstar directors. So yo me subí ahí en el teléfono, oía y todo lo que aprendí en ese call lo iba y lo hacía esa semana. So esa semana si me estaban diciendo, ok, hicimos esto, yo lo hacía y trataba qué es lo que estaba trabajando, no estaba trabajando, y luego el otro sábado me subía al call y aprendía algo más. Y por un año yo nunca falté a ese call. Y pues, you know, como va siguiendo el negocio, yo ya estaba como en año 5. Y yo todo el tiempo era una persona que inscribía a muchas personas. Eso es mi strength, mi fuerza, lo que era. Yo me sentía más mejor en inscribiendo a personas en esa parte, pero vendiendo, yo nunca me miraba como una vendedora, ¿verdad? En un mano puedo contar las veces que yo en mis primeros 8 años, en una mano, le puedo decir que tantas veces alcancé 2,000 en el mes. Pero era porque no tenía sistema. Pero a ese tiempo yo no sabía eso. No me había fijado que era eso. Les voy a decir, porque transparently, lo real, porque así es como soy yo. No le quiero echar mentiras. A mí no me gusta echar mentiras. A mí me gusta decir cómo es, cómo era, porque todos vamos a pasar por esos tiempos que estás acá y luego vas a estar acá. Todos. No importa qué tan bien le está yendo, qué tanto éxito tiene, va a tener esos tiempos que el negocio va a estar acá y luego otros tiempos que el negocio va a estar acá. Y luego, como líderes, si usted no está pasando por eso, va a tener personas en su equipo que van a pasar por eso. Y vas a tener que saber cómo ayudarles. Como el año 8, yo casi ya me salía de Sensi. Tenía casi 400 personas en mi equipo y había muchas cosas personales de negocio que nomás estaba a un punto que ya mero decía, no voy a hacer esto, ya no lo quiero hacer. Yo fui, por eso les digo todo el tiempo a mi equipo, tienen que ir a cada evento. So yo fui a World Tour ese año y dije, en mí personalmente, porque en ese año yo ya había tenido mucho training. Cada leadership, cada SFR, yo nunca faltaba, nunca. Y a ese tiempo yo sabía que en mi mente decía, ok, algo tiene que cambiar. Si yo voy a empezar y voy a regresar, nunca me fui, pero nomás no estaba trabajando tan duro como antes todo el tiempo lo hacía. Y yo dije, algo tiene que cambiar. Yo no puedo seguir sintiéndome como que estoy en una rueda y nunca termina. Porque quiero saber si unas personas sí se sienten así, porque yo me sentía así. Yo sentía que estaba trabajando y nada estaba, el momentum no estaba allí.
no sé cómo decir eso en español, pero yo me sentía como que estaba dando tanto y trabajando tanto que no, los resultados no estaban igualmente, ¿ok? So, en ese tiempo yo dije, ok, so, yo decidí no irme y dije, ok, Jessica, si vas a empezar y vas a seguir y vas a, como que en ese tiempo yo dije, I have to rethink todo. Tengo que venir para atrás una nueva consultante y empezar como empecé en los primeros días que empecé, pero también yo ya había pasado 8 años de no anotar nada. Sí tenía un planner y sí, como el mes anotaba qué es lo que estaba pasando, pero yo nunca, no sé cómo se dice, I would never track cosas, ¿ok? So, si yo quería vender 2,000 al mes, yo decía, oh, ya, yeah. Mi meta es 2,000 este mes. Solamente decía eso. Mi meta es 2,000 este mes. 2,000 y inscribir a 3 personas. Pero, ¿cómo vas a hacer esto si no tienes una mapa? Como una mapa donde tú escribes lo que vas a hacer, right? Tú tienes que anotar qué es lo, cómo se va a ver eso. Son $500 por semana. Ok, eso está bien. Yo sé que la tengo en mi mente, pero ¿cómo se ve eso en papel? Lo tienes que anotar porque lo que no se anota se olvida. Y si tú no estás poniendo esas cosas donde las puedes ver cada día, se te va a ir el día en todo, en mamá, en esposa, en líder, en el trabajo. Si tienes un trabajo de las 8 a las 5, se te va el día. Tenemos tantas cosas en el plato que si tú no anotas tus metas y las quebras por semana, no las vas a alcanzar. Porque si yo te digo, quiero que pienses así. Si yo te digo, ok, quiero que vayas a 733 Mr. Haney Drive, que es mi dirección, 733 Mr. Haney Drive. Quiero que vayas para allá. Tú no, nunca has ido para mi casa, pero yo te voy a decir, quiero que vayas así. Ahí es donde quiero que estés a las 5. Ya son las 3 y tú no sabes las direcciones de allí. No las has buscado. Nomás sabes que tienes que llegar a esta dirección a ese tiempo. Ok, dices, ok, más tarde agarro la dirección, más tarde busco, más tarde anoto. Y se te va, y para las 5 no sabes dónde está 733 Mr. Haney Drive. Porque no anotaste nada, no fuiste a agarrar el map donde tienes que ir para llegar a este destino. Y esa es la cosa, es lo que le digo a todos. Si tú no tienes un plan y lo quebras por semana, y a veces unas personas lo tienen que hacer diariamente. Si tú quieres vender $2,000 en el mes, ok, ¿qué tanto es por semana? ¿Qué tanto es por día? Y así a veces, yo ya no lo tengo que hacer por día. Yo vendo casi 3,000 a 4,000 por mes, consistently. Pero yo ya sé mis sistemas para llegar a esa cantidad. Yo ya sé qué tantas parties tengo que tener. Yo ya sé qué tanto es por semana que tengo que tener. So ya cuando va viniendo ese viernes, yo sé, ok, no tienes $500 o $600 para este domingo, tienes que comenzar a hacer algo se tiene que cambiar, tienes que tratar de hacer esto y tienes que seguir la sistema porque yo tengo todo anotado. So, esa es mi historia y cómo empecé y cuando vi de que si yo no cambiaba algo, yo me iba, no sé cómo se dice, I was gonna burn out. I was gonna be overwhelmed, tan consumida que y eso es realmente, cuando tienes tanto y no sabes qué
empezar primero, si eres anything como yo, it's called, se dice parálisis. So, cuando tú tienes tanto, tienes esto que hacer, sabes en tu mente que tienes esto, quieres seguir esa o quieres alcanzar esa meta, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, y es tanto y no lo tienes anotado, no tienes ningún plan o sistema, lo que 90% de las personas hacen, dicen, es mucho, no puedo hacer nada, y no se hace nada. Y así es como yo estaba allá en año 8, y yo dije, ¿sabes qué? Tengo que hacer algo, tengo que cambiar. Y pues yo soy una persona que yo me tengo que hablar a mí misma, porque nadie me va a dar la inspiración ni motivación para hacer lo que yo sé, lo que yo tengo que hacer. So, yo hablé con mí misma y dije, ¿sabes qué? No hay ninguna diferencia de todas esas personas que están vendiendo casi 4,000, 5,000. No hay ninguna diferencia. Ellos no son nada más mejor de lo que yo soy yo, pero ellos tienen un plan, tienen un sistema, y ellos siguen ese plan y siguen ese sistema, y they track it. Si tienen seguimiento de cómo va el negocio, de qué es lo que están haciendo diariamente, por semana, por mes, y así es como ellos alcanzan sus metas, y como muchas personas no alcanzan las metas porque no tienen ese proceso. So, cuando yo empecé, y yo digo todo el tiempo, cuando yo regresé, nunca me fui, pero cuando yo regresé con una mindset diferente, cambió mi negocio. Yo nunca he bajado de $2,000 en casi 2 años. Cada mes, 2,000 a 4,000. Y eso es una persona que en una mano, en 8 años, le puedo contar 3 veces que alcancé $2,000. Pero ¿sabes lo que cambió? Mi mente, y luego mis sistemas y el proceso que hice para alcanzar eso. Yo sé que mis mínimos ya no son $500. Mi mínimo son 2,500. Ese es mínimo lo que yo tengo que vender por mes. Yo no dejo que baje de esa cantidad. Le voy a decir primeramente que un sistema o un sistema de alguien más no es un sistema buena para usted si no se está usando. Yo puedo tener un sistema magníficamente para mí. A mí puede trabajar perfectamente para mí. Pero si ese mismo sistema, usted trata de hacerlo y no lo hace, no es un buen sistema para usted, porque no se está haciendo lo que tiene que hacer. Un sistema no es un sistema hasta que trabaje. ¿Ok? Quiero que se acuerden de eso. Y yo les voy a ver si trabaja, if I can screen share, les voy a, yo ya no uso un planner en papel. Y no quiero, I don't want to overwhelm you. O no, lo que no quiero que hagas en este entrenamiento, no quiero que se sienten aquí y que miren lo que estoy haciendo y que se comparen. No quiero que hagan eso, porque así es, you're not going to level up haciendo eso. Tienes que ver lo que le voy a enseñar, y usted tiene que tomar pedazos y lo tiene que poner en tu negocio y en tu vida, lo que haces todos los días, y tomar unas cosas de allí de que pueden trabajar para usted, y luego seguir ese sistema para cómo va a funcionar lo mejor para ti, no para mí. No tienes que hacer exactamente lo que yo hago. No quiero que piensan que eso es lo que es este entrenamiento. Como le dije, un sistema no es un sistema hasta que se usa. No importa qué tan
súper es el sistema o qué tanto ha trabajado por otra persona. Si no estaba trabajando para usted, no es un sistema para usted. Lo tiene que cambiar. So, hay muchas maneras de seguir anotando todas estas cosas, porque lo, I will tell you this, no sé cómo se dice la palabra, pero what gets tracked, vas a tener más éxito en eso. El éxito va a venir cuando tú ves cada semana, cada mes, y vas anotando cómo va. Porque cuando 3 meses pasan, usted puede regresar a esos papeles digitalmente o en papel, como usted decide hacerlo, y puede ver qué es lo que trabajaba, qué es lo que trabajó, lo que no trabajó, si alcanzaste tu meta en esos meses, por qué. ¿Qué eran las cosas que hizo en ese mes? ¿Qué es diferente lo que hizo? Y puede regresar a eso y ver eso. Pero si no lo está anotando todos los días, o si no todos los días, cada semana, no sabes eso, usted no tiene nada para ir para atrás y ver, ok, ¿qué es lo que hice cuando hice 4,000 en este mes? ¿Qué es lo que hice diferente? Porque este mes nomás me salió 1,000. ¿Qué era la diferencia? Pero si tú no tienes una manera to track that, no vas a saber cómo fue, nomás vas siguiendo es como yo me sentía, como que iba en una rueda y nunca estaba alcanzando mi meta y todo el tiempo me estaba cayendo. So, hay muchas maneras donde, cómo puedes hacerlos. La mente de nosotros todos trabajan diferente, ¿ok? So, yo empecé en papel, en un planner. Actually, yo empecé ni en un planner, en un spiral de el dólar. A 99 cent store spiral, yo empecé en esto, anotando qué es lo que vendía y por semana yo anotaba mis órdenes nomás, así, ni en una página de order form ni nada. Yo nomás pusía el nombre de la persona, su número de teléfono, su dirección, su email. Y yo ponía qué era lo que ordenaban y cada semana yo anotaba a cada persona en ese spiral. Simple. No tienes que hacerlo, no tienes que decir, oh, no tengo esto, no lo puedo hacer. No, sí lo puedes hacer. Pero si tienes que empezar de una manera, empieza en una manera simple. Y como vas agarrando estos sistemas, si quieres tratar de hacer algo más, pero dale a un sistema 3 a 6 meses, porque no vas a saber si algo está funcionando si no le das tiempo, porque esas cosas no se van a cambiar en un día al otro. Yo todo el tiempo, mi regla es, tengo que darle esto 3 a 6 meses para ver si va a trabajar. Si en 6 meses yo miro que sabes que esto no trabajó tan bueno, o no siento que agarré los resultados que quería, lo voy a cambiar de una manera. Así es como hacemos las cosas un líder, pero alguien que dice, ah, esto no trabajé, ya no lo voy a hacer. No puede ser esa persona. Porque como en cada negocio, aunque sea un negocio de Walmart, aunque sea un negocio de Target, una tienda, cada persona tiene que tener metas de cómo se va a trabajar el negocio. Tienes que ver, you have to track it para ver cómo está trabajando esta estrategia y luego tienes que ver si trabajó y si la vas a seguir o si no la vas a seguir y vas a cambiarla. Pero si no estás haciendo nada de esto, nunca vas a saber cómo está trabajando algo y cuándo no. Okay? So, le voy a decir esto primeramente antes de que le enseñe lo que le voy a enseñar. Y le dije a Itzel que todos estos PDFs o retratos que va a haber en mi planner, denme un momento y los voy a poner juntos en un Google Doc. Y luego yo le voy a mandar ese Google Doc a Itzel y se lo puede compartir con ustedes. Pero denme nomás un poquito de tiempo para ponerlo todo, porque sí sé que muchas de esas cosas, y yo sé que cada persona está
en el tiempo de su negocio diferente, ¿verdad? Puede ser que a lo mejor unas personas han estado aquí 2 años o 1 año o 6 meses y otras personas unos 10. So, lo que ellos tienen o lo que ellos hacen es un poquito más diferente. Pero, como le dije, lo que no quiero que hagas es que digas, eso es mucho, yo no puedo hacer esto. No tienes que hacer todo, pero sí tienes que hacer algo, ¿okay? No tienes que hacer todo, pero sí tienes que hacer algo y tienes que analizar qué es lo que estás haciendo en 3 a 6 meses y tienes que analizar si está trabajando o no. Y luego si lo vas a seguir o no, ¿okay? So, como le dije, yo empecé en papel, en un spiral, ni un planner. Luego fui y agarré un planner. Y yo, cuando como en año 6, comencé a ver todas esas líderes que tenían sistemas. Okay, so, eso está bien, pero yo lo tengo que hacer a mi manera. Y eso es lo que yo decidí. So, un día, cuando estaba con otra líder, una amiga mía, nos sentamos y dije, ok, yo tengo que poner unos sistemas que tengo que hacer diariamente, por semana y por mes, por mi negocio propio y también como líder para mi equipo. Pero yo tengo que tener sistemas porque si no, nunca voy a hacer. Yo sé que no se puede hacer todo, pero si yo no tengo una lista, un sistema, yo sé con tanto que tengo aquí, no se va a hacer. So, yo soy una persona que yo tengo que ir a marcarle para saber que yo hice algo. Yo, así es como trabaja mi mente. So, yo me senté un día y quiero que hagan esto. Quiero que ya después de que termine su retreat, y cuando tú ya estás sentada en ese escritorio o ese, en la mesa donde usted trabaja, quiero que saque un pedazo de papel o un spiral y quiero que anote todo lo que usted hace por su negocio personal, todo lo que usted hace por su equipo. Y no más, sin decir, oh, eso es mucho, sin decir, eso no tiene nada que ver. Quiero que anote todo lo que usted hace. Todo, 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 todo. Si son 100 cosas, ponlas en una lista. Y luego quiero que vaya para atrás y mira, ok, ¿eso trabajo o no trabajo? ¿Lo tengo que hacer o no lo tengo que hacer? ¿Lo puedo juntar con algo más para que no sea tanto? Y ahí le va quitando cosas que no va a hacer, ¿ok? ¿O cómo lo puede unir con algo más diferente? Pero eso es lo que yo hice un día. Y sí duré unas horas porque yo hago mucho en mi negocio, pero eso me dio una manera de ver todo lo que yo hago por mi negocio, que trabajaba, que no trabajaba, y yo dije, tú no puedes hacer todo, pero tienes que hacer algo. Y así es como empecé a lo mínimo a anotar qué es lo que iba a hacer diariamente, por semana y por mes. ¿Ok? So, eso es primeramente. Y luego, yo empecé en papel y luego fui a un planner y luego dije, estaba trabajando un full-time job. Y so, cuando yo llegaba a mi trabajo, pues tenía que estar en el desk, tenía que estar en la computadora. So dije, ¿cómo puedo trabajar? Porque yes, yo estaba trabajando mi sensi negocio en mi 9-to-5 porque tenía mucho tiempo que no hacía nada. En el trabajo nomás estaba allí contestando teléfonos o mandando correo electrónico. So yo dije, ok, ¿cómo puedo trabajar mi negocio? No podía sacar mi planner, no podía sacar mi iPad. So, ¿cómo podía trabajar mi negocio? Yo traté de hacer Google Docs en todo y tratar de hacerlo así. So, puedes hacer un mixture de 2 o 3 diferentes cosas. Puede empezar solamente en Spiral, en Planner. Y luego al final, ya después de casi
9 años, hace 2 años que empecé haciendo todo en mi iPad. Yo todo lo que hago es digital. Yo ya no tengo spirals, no tengo planners, no compro planners. Todo lo que yo compro es digital y lo meto a mi iPad. Le voy a enseñar unas cosas y no quiero, I don't want to overwhelm you, como les dije, no quiero que piensas, oh no, eso es mucho, no lo puedo hacer, porque nomás quiero que anoten las cosas que hago todos los días y esas cosas, keeping track of them, me ayudan a alcanzar mis metas que yo, mínimos, que yo pongo cada mes en mi negocio. Mínimo 2.500 es lo que vendo todos los meses. Mínimo, yo quiero 2 personas mínimos cada mes que se inscriben. ¿Ok? So, sí les voy a decir que es mucho, pero como le dije, yo soy una persona que si yo no lo escribo, se me va. Se me va. Yo tengo, I have a 9 to 5. Yo tengo otro negocio que ha tenido casi 15 años y cuando es ese season de trabajar, yo estoy trabajando 16 horas al día, 7 días a la semana. No tengo off day. So, cuando muchas personas me dicen, oh, no puedo hacer eso, ¿sabes qué? Son excusas porque sí lo puedes hacer. Es que no tienes un sistema para ver cuándo tienes que hacer lo que se tiene que hacer y aprender en usar esos pedacitos de tiempo en el día que puedes usar para trabajar. No le estoy diciendo que tienes que trabajar 8 horas en Sensi, pero si tienes un lonche, en vez de salir y platicar y hacer todo esto, siéntese ahí, come su comida y trabaja. Es lo que yo hacía por muchos años. Si en las tardes llegas a la casa y quieres ver un show, ok, no estoy diciendo que no pueden hacer esas cosas, pero cuando estás tratando de crecer un negocio, tienes que sacrificar unas cosas y tienes que aprender a trabajar en los pedacitos de tiempo que tienes. Pero si tú tienes un sistema donde tú sabes, ok, voy a ir a abrir mi planner o si es digital, como, ok, necesito marcar, estas son las cosas que tengo que hacer hoy o ahorita o en este tiempo, voy a comenzar aquí. Y boom, 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 ya las marcas que ya las hiciste. Y así es como yo, ¿se hacen cada cosa todos los días o cada semana o cada mes? No. Le voy a decir realmente que no se va a hacer todo. Pero si tienes una lista y sabes y notas allí scrolling Instagram o scrolling Facebook, nomás matando tiempo y no estás haciendo nada, no estás haciendo las cosas productive, se te va el tiempo y tú crees en tu mente que estás trabajando, pero no hiciste nada. Nomás estabas scrolling Facebook, scrolling Instagram. Estabas diciendo, oh, tengo que hacer esto, tengo que hacer otro y nada se hace. Pero cuando tienes una lista o algo que sabes, tengo que hacer estas cosas, es 90%, 90% of the time, vas a hacer esas cosas más y vas a hacer más de lo que fueras hecho no teniendo un plan o un sistema, ¿ok? So, dime, Itzel, si tú puedes ver, I'm going to share my screen. Y dime si puedes ver esto. Yes, okay. So, I don't want to overwhelm you guys. No quiero que digan, ay, Dios mío, no puedo hacer eso. Porque sí es mucho, pero esto literally es mi vida completa, completa. So, tengo cosas aquí que yo trato de hacer diariamente para mí, para my mental health. Son cosas que trato de hacer en mi salud, son cosas que trato de hacer nomás todos los días, affirmations, y hay unos entrenamientos que yo pago por mes. Y so, le quiero dar a entender, esto es, excuse
excuse me, como cada, ¿cómo se dice? Cada cosa que está anotada aquí, como 1 a 12 acá, es como un spiral. Es como trabaja o funciona esto. So, es como un, le llaman un dashboard. Y cada cosa va a un spiral donde yo tengo todo lo que es de sistemas en esa página. Todo lo que es de annual numbers en esa página. So, les voy a enseñar una de las cosas que yo hago. Lo que es más importante es el número 1, que es sistemas. So, yo tengo un checklist diariamente, yo tengo un checklist por mes, y luego tengo un checklist por semana, ¿ok? Y yo, now, como le dije, no quiero decir que esto pasa o yo hago estas cosas todos los días, pero sí trato de hacer esas cosas todos los días porque es cómo funciona mi negocio. Si yo no me subo en Instagram, 90% de mi negocio funciona online. Now, muchas de las personas no trabajan así. Está bien, pero tú tienes que hacer lo que o cómo trabaja tu negocio. Por eso le dije que tienes que empezar primeramente en una lista, nomás allí escribiendo como un brain dump, todo lo que tú haces, porque lo que tú haces y yo, lo que yo hago son, pueden ser dos cosas diferentes. So, tienes que anotar todo eso primeramente y luego tienes que anotar cómo lo haces diariamente, lo haces por mes, lo haces, haces eso por semana, cómo lo haces, right? Okay. Y le voy a enseñar, yo tengo un entrenamiento y sí le puedo dar esto también a Isel, que hago con mis, con mi equipo y ya, ya llené este, pero no lo puse aquí. Cada mes yo hago lo que es un PRV formula y puedes ver aquí, aquí, no sé si puedes ver dónde estoy moviendo la, esta, pero yo tengo una meta y pongo mis metas aquí y qué tantos parties quiero, qué tantos personas quiero inscribir y qué tanto quiero vender por mes, ok, y por eso le digo, lo que no se anota no lo va a hacer. Y aquí tengo, quiero vender 4,000 o en octubre quería vender 4,000, vendí 3,200 en octubre. No alcancé los 4,000, pero está bien. Yo sabía que era mi meta ese mes. Yo sabía lo quebraba por semana. Y luego yo decía, fui one step further y dije, ok, ¿cómo voy a agarrar esto por semana? ¿Cómo voy a alcanzar esos 4,000? So, yo sabía que The Holiday iba a lanzar. Unas cosas del holiday iban a lanzar, so yo dije, 500 va a ser de eso. Yo todo el tiempo estoy en mi IG Stories. Así es como vendo más, lo máximo por mes es de IG y Facebook Stories. So yo puse $1,000, es lo que quiero vender allí. Los bricks, yo sabía que iban a salir los bricks. Yo dije, ok, voy a hacer una campaña de los bricks, voy a mandar samples, y yo compré los bricks, y voy a vender 500 de eso. Scent crates. Cada mes yo hago un box de scent crates y yo puse, ok, 700 van a ser de eso. Pouch parties, que son parties que mando en el correo. Van a ser 600 ese mes. Scentsy Club. Iba, no sé si se quitó, pero era 200 de ahí. Yo no tengo muchos Scentsy Clubbers, but estoy tratando de agarrar más, pero es lo que yo quería alcanzar ese mes por Scentsy Club. Y luego Boo Buckets, hice unos Halloween Boo Buckets y igualmente como un special en una bucket y quería vender 400 de eso. Así es como iba a alcanzar esta meta. ¿Todo trabajó? ¿Alcancé la meta de cada uno? No, pero alcancé mucho más cerca de esa meta
en vez de no tener esto anotado, ¿ok? Yo acá tengo el un calendar y así es como pongo qué es. Ok, yo sabía que a esta persona le mandé un party. Angelica's Pouch Party, se lo mandé. Ernestina's Pack Party, se lo mandé. Y tuve otras, y aquí es donde anotaba, ok, los Holiday Bricks. ¿Cuándo iba a tratar de vender los Scent Crates? Que era aquí, eso todo, el pink era los Scent Crates. El verde eran the Holiday Bricks and the Boo Buckets. Los tiempos que lo iba a tratar de hablar en mis stories, por eso. Antes, yo nunca hacía nada de esto. Y por eso, era una persona que vendía 500 al mes, porque yo nunca tenía un sistema, nunca, I never tracked anything, y por eso nunca alcanzaba mi meta de 2,000 que todos los meses tenía. Okay, so yo hago mucho de mi en mi negocio, como le dije, en line, y estas daily tasks que miras aquí al lado izquierdo aquí en the daily task, estos son cosas que they're non-negotiables. Yo digo, estas son cosas que tú tienes que hacer todos los días o no va a funcionar su negocio. Yo tengo 30 minutos de tratar de follow up y conectar con mis clientes, ¿ok? Que lo tengo aquí, 30 minutos, whether that's follow up, whether that's comentando en algo que ellos pusieron en Instagram o en Facebook, la conexión de mis clientes. Tengo que hacer eso todos los días por 30 minutos. Tengo 30 minutos de tratar de hablar con alguien para ver si quieren tener un party de cualquier manera, si quieren un link, si quieren que le manden un basket party, si quieren que le mande unos samples, pero conversaciones de booking parties y conversaciones de tratando de inscribir a alguien. 30 minutos yo trato de hacer eso todos los días. Tengo que, I have to post en Facebook todos los días. Trato de hacer un reel 2 a 3 veces por semana. Y mi meta es 10 a 12 historias por día en Instagram y Facebook. Y trato de conectarme con 2 personas en mi frontline por día. Todo el tiempo no hago eso, pero si a lo mínimo puedo conectar con uno, eso es una meta para mí. Yo tengo casi 90 frontline, so sí es difícil a tener una conexión, una relación con tanta persona, pero trato de todos los días conectarme con at least one of my frontline people. Y aquí trato de poner, no se hace todos los días, no le voy a decir que eso, el updating daily numbers, trato de hacer eso, pero no se hace todos los días. So, esas son cosas que yo comienzo para el primero del mes, quiero hacer esto. Para el 5 del mes, quiero hacer esto. Para el 10 del mes, quiero hacer esto. Y ahí va siguiendo el 15, el 20 y by the end of the month. Y estas son cosas que hago cada mes. Pero si yo no tengo esto anotado, yo digo, oh, quiero hacer esto, oh, quiero hacer lo otro. Y nunca se hace nada antes de eso. Ok. So, eso es esto. Y aquí tengo mi daily numbers. Como le dije, no se hacen todos los días, pero trato de, aquí apenas el día 13 puse algo. No se hacen todos los días, pero de cualquier manera, aunque yo voy ahí y anoto 4, 5, 6, 7 veces por el mes, yo sé que puedo ir para atrás y ver más o menos cómo estaban mis números haciendo esto. Ok. Aquí tengo my annual mentor. Y my, ¿ves? No ha hecho esto desde agosto. Tengo que ir a llenar esto. Pero cada mes o 2 meses, si I miss it, yo voy para atrás.
Y esto es como esto, empecé esto el año pasado y en 10 años era la primera vez que alcancé Annual Sales Award. Y nomás tenía una persona away from Annual Mentor. Pero era porque I wrote it down, lo escribí, lo seguí y sabía cada mes. ¿Cómo me iba? Ok, no llegaste a esta meta, tienes que empezar a hacer esto. No llegaste a esta meta, tienes este, you have to make that up. Y luego, este es mi fall breakdown. Estoy, y esto también, ya alcancé level one. Estoy 3,000 away from level two. Y si yo no fuera tenido este plan y no escribirlo todos los días, no, yo no, no hay ninguna manera que iba a llegar a esa meta si no lo estaba escribiendo. Yo tengo aquí las personas que yo miro en mi front line que pueden tener una promoción. Marco sus nombres aquí y ahí estoy siguiendo con ellos. Cada 2 días, 3 días, hey, ok, ¿qué podemos hacer para hacer esto? ¿Qué podemos hacer para hacer esto? Pero si no lo anoto, se me va a olvidar. Ok, so aquí es donde el sistema que tengo mis order forms. Sí les voy a decir, esto es algo that I have been the worst at. Y esta manera no se me olvida ningún orden. Like, yo escribo cada orden aquí. Y yo tengo esta cosita que le pongo. Y usted puede hacer esto si quiere. No lo tiene que hacer digitalmente, pero quiero darle una idea de cómo hago estas cosas. So yo, cuando ellos me pagan, anoto eso. Cuando lo ordeno, lo anoto. Cuando lo empaco, lo anoto. Y si lo mando por PWS, si se manda por PWS, lo anoto. O si I drop it off and I deliver it a su casa, lo anoto. Y ya cuando terminé completamente, le marco done. Ok. Porque yo era una persona que todo el tiempo, ay, ¿quién me ordenó esto? Ya se me olvidó porque no lo escribía. Ay, no sé si le llevé esa orden porque se me olvidó y no sé si se lo llevé. Aquí, yo hago esto porque, again, yo tengo tanto en la mente que si no la escribo, no se va a hacer. Y no le puedo decir qué tantas órdenes se me fueron, just because. No lo anotaba. Ok, so aquí tengo pre-orders. Yo trabajo los LTOs y los pre-orders mucho. So yo tengo pre-orders y nomás le pongo aquí, ¿qué es? Dallas Cowboy Warmers, los pre-orders for the Harvest Collection, los pre-orders for los bricks. So cada vez que vamos a tener algo and I'm collecting pre-orders, lo anoto ahí Y ahí va siguiendo. I mean, tengo. Ok, so les voy a decir. Let me show you this. Porque esto lo hago mucho. So, yo tengo una lista corriendo. Porque yo era una persona que todo el tiempo quería mandar algo para mis promotions o recognition. Yo no mando nada por correo for top 10, top 20. Yo no voy a hacer eso. No es algo que quiero hacer. Yo les mando emails. Cada semana yo mando en el team page, pongo, el recognition ahí. Todo lo que yo mando son promotions. So cada promotion en mi team, no en mi grupo, pero en mi team, yo mando una cosa para pa cada. So lead y certified agarran una shaker card. Cuando son star y above, les mando un promotion box, que es este box, y nomás depende en qué promotion es, y le mando just cosas diferentes, a t-shirt a unos, a cup a otros, pero les pongo congrats, pero yo mandaba cosas y luego el mes que seguía dije, ay, Dios mío, no sé si le mandé eso o no. Y se me olvidaba. So, yo tengo que escribir todo.
So aquí, esta es una cosa que yo empecé hace un año y medio y cambió mi negocio. Yo mando correos electrónicos cada semana por estas cosas y lo anoto en cada semana. Week 1, 2, 3, and 4. Ok, voy a mandar correo electrónico por cada una de estas cosas que tengo aquí. Y I track it. Porque si no, no lo hago. Y esto, I love it, porque my team, they love it. Y no me cuesta ningún centavo, nomás es un email. So yes, es eso. A ver qué más les enseño aquí. Tengo a customer follow-up. So yo lo hago bien simple. So, cada viernes, I do follow-up. Y también durante la semana sí tengo más tiempo, pero cada viernes yo, I do Friday follow-up. Y lo que yo hago, todas esas personas que miras aquí, algún tiempo me dijeron, oh, quiero comprar esto, pero no hasta el día, whatever. O no, que, ay, me gusta esto tanto, pero no tengo el dinero ahorita. Whatever, okay. Si yo no anoto qué persona me respondió en my stories, ay, me encanta esa calentadora. Ok, so Yolanda me dijo eso. Le voy a anotar su nombre aquí. Y alguien más me puso like y me respondieron de lo que yo puse en social media, en mis stories. Krista puse el número de ella. Cada viernes yo voy para atrás y le mando un mensaje a esa persona. Hey, girl. Voy a poner una orden. Si está localmente para mí, le puedo, I can save you in shipping. ¿Quieres? Yo sé que te gustaba esa calentadora, nomás quería saber si la querías ahorita o no. Period. Si ellos compran, bueno, si no, van, se quedan ahí en esta lista. Y cuando yo estoy haciendo Friday follow-up, así es como cada viernes. Ok, si no están listos, están bien. Está bien, pero cuando sí están listos, van a ordenar, como le tengo que marcar esto porque ella le, customer follow-up. Estas personas ordenaron esta semana, el viernes, ella, y ella. Estas cuatro personas ordenaron because I followed up with them. So, así es como hago my follow-up nomás. Eso es nomás para personas que no han comprado. ¿Qué más? Tengo una, cuando empieza alguien, pongo, cuando inscribo a alguien, tengo igualmente lo que hago por cada persona. No sé si Itzel les ha compartido el Wax Boss Playbook, pero es lo que yo hago cuando empieza una persona y sigue eso. So, I pongo el día que empezaron, si le mandé un welcome email or text, el first things first checklist, voy y veo quién lo completó. Yo hice un video de un new consultant workstation walkthrough, que es como unos 45 minutos, pero me encanta ese video porque era del principio al último, igual exactamente como empezar un party, abrirlo, poner las cosas allí, tomar todas sus cosas a mitad de precio, su perpetual party reward y todo eso. Y yo les digo, mira, yo no puedo a la cantidad que yo inscribo personas personalmente, yo no puedo tener un meeting con cada persona. So yo les tengo un sistema que the way I work through this con ellos y yo les digo, okay, si no quieres, if you don't want to miss agarrando todas sus cosas gratis y mitad de precio, necesito que veas ese video de 45 minutos y cuando ya la completes, dime. Y yo marco que ya la completó. When we do the Wax Boss training, I mark there si ellos atendieron uno de esos trainings. Trato de hacerlos uno o dos veces al mes en sábados.
Les digo, tienen que tener un launch party. No es una opción. Si yo las inscribo, si yo se la, le doy el kit gratis o no, si se lo doy descontado, la, el único requisito que yo les digo que tienen que hacer es tener un launch party. I don't care si tú nomás quieres hacer esto para usted, vas a tener un launch party. Si no, no te voy a inscribir porque no voy a gastar tu tiempo ni el mío. So, y trato de seguir si hicieron, if they earned their shooting star en los 15 días y los 70 days. Y mi meta es agarrarlos que ellos promoten al lead en los primeros 30 días. So, tengo ese checklist. Tengo un checklist for new team members. Este no lo uso tan seguido, pero sí lo tengo cuando yo mando, porque sí mando emails a cada persona nuevo que entró el grupo. Y les digo cuatro cosas que, va, que pueden empezar cuando ellos se inscriben. Aunque sea mi, persona personalmente, mi frontline o no. Esto es algo que en mis... en mis emails tengo aquí a welcome to the team, all new team members aquí, y ahí es donde le mando un correo electrónico diciendo las primeras cuatro cosas que puedes hacer para empezar, you know, fast. A ver, ¿qué más? Tengo uno para business expenses que marco qué es en la categoría, si la pongo en el QuickBooks o no. I have a monthly business expense. Scent crates. Yo tengo mis scent crates hoy. Los había hecho desde hasta diciembre. Aquí es como si alguien dice que la quiere, la pongo aquí. Y esto anoto qué es lo que le voy a poner en cada crate. Pero yo hago todo esto primero and I write it down. Porque si no, va a llegar el primer día del mes y voy a decir, ay, tengo que hacer un scent crate, pero ¿qué le pongo? Esto es trabajando smarter and not harder. Porque si le digo, teniendo todas estas cosas que yo sigo y lo anoto, aquí también Facebook parties. Cuando yo tengo un Facebook party, si yo le mando hostess packs, si hice el grupo, si le puse el banner, si hice el job form. Yo tengo un proceso que hago todas estas cosas por cada party que yo comienzo. Pero la cosa es, si yo no anoto estas cosas, se me va. Y eso es como yo me sentía antes, que nomás iba y iba y iba y iba, iba y no podía alcanzar. No, I didn't feel productive because I didn't track everything. So, es todo. Hay mucho más y podía seguir y seguir y seguir. Pero esas cosas, I'm going to put them all in one Google Drive. Y luego se lo mando a Excel y ella puede compartirlos con ustedes. Y como le dije, usted puede usar lo que nos puedes. So, uno de mis sueños va a pasar el 19 de esta semana. I mean, de este mes, digo. Ya en la próxima semana. So, yo tengo un negocio que he tenido por casi 15, 16 años. Ese negocio todo el tiempo lo he tenido durante estos 10 años con Sensi. Pero yo sé, muchas personas dicen que soy loca. Pero I have a business. Right, que he tenido por casi 15, 16 años. Ese negocio no lo voy a parar, todo el tiempo lo voy a tener. Y es negocio de familia. Luego yo empecé Sensi y 10 años, 8 de estos años, todo el tiempo he trabajado un 9 to 5. So, 3 trabajos tengo. Y el 19 de este mes es mi último día de trabajar. So, estoy un poco nerviosa, pero como dicen, no puedes tener fe y fear al mismo tiempo. So, voy a
a caminar en fe que todo va a salir como yo quiero y no quiero ir a otro 9 to 5. So voy a hacer Sensi full time. So ese es uno of my biggest goals. Pero para mí, un sueño que estoy tratando de alcanzar, y I mean, tengo a stretch, pero not too big of a stretch. So quiero hacer 10,000 por mes. So eso es una meta que tengo que quiero alcanzar fast. Ahorita esa es la meta que estoy trabajando y les quiero enseñar, les voy a enseñar really quick. Yo hago esto casi cada día. Y yo sé que a veces tienes que durar mucho para llegar a tus metas. Tienes que llegar o hacer, hay, va a haber tantas cosas que la vida te va a tirar que si no tienes a strong mindset, te va a pisar y no vas a levantarte. So, lo que yo hago todo el día y trato de enfocarme en lo que yo sé lo que quiero. Yo sé lo que quiero de mi vida, yo sé lo que quiero de mi negocio, yo sé lo que quiero, cómo quiero vivir como mamá, yo sé lo que le quiero enseñar a mis hijos y eso es, me levanto todos los días, aunque tengo un día mal, aunque la vida me trata de pisar todo el día, me levanto con eso primeramente. Y quiero enseñarles algo real quick. Yo hago esto todos los días, que es el Start Today Journal. So, si pueden ver, y esto es desde agosto cuando agarré este nuevo planner, pero yo hago esto todos los días. 5 cosas que I'm grateful for, y estas 10 cosas son las mismas. 10 sueños que yo quiero. Y aquí las anoto todos los días. Puedes ver, esas cosas son las mismas. Tienes que escribir lo que tú quieres de tu vida, de tu negocio, todos los días. Y puedes ver aquí, my ultimate goal, el primero que quiero alcanzar es hacer 10,000 por mes en mi casa, no en un negocio o en un 9 to 5, de mi casa, en mi negocio de Sensi. So, todos los días, las mismas 10 sueños que yo quiero hacer realidad, pero la primera que voy a trabajar es 10,000 por mes. So, ojalá que tengan un buen tiempo. Yo sé que no sé todo lo que tiene el planeado para ustedes, pero si tienen algunas preguntas, me pueden encontrar en las redes. Y si algo que me quieres preguntar, mándame un mensaje y les deseo un buen, no sé qué tantos días van a estar ahí. Okay, Itzel, I will see you later. You are welcome, my friend. Que pasen estos días súper bien. Bye.